Una personalidad, un artista, una gran banda. Ahora en elacople.com, en Entrevista Central. Eludiendo el viento, como venimos todos estos días otoñales, escapándole al chiflete del frío en la ciudad de Buenos Aires. Eludiendo el viento, también título de la canción de Satan Diddle que le da comienzo a este tercer bloque. Estamos ya en línea con Adrián Auteda, cantante del grupo. Buenas noches, Adrián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, tranquilo, está con frío también. Estamos, tengo estufa, pero bueno. Cosas que pasan. Estamos acá con vos, estamos con vos al aire. Una noticia triste para todos los que conocemos tu banda y te conocemos a vos como persona. Después de 17 años de carrera, bueno, ya Satan Diddle este sábado en el Roxy Live del barrio de Palermo, a pasitos de Niceto Club, para el que no lo conoce, van a estar dando el show despedida por al menos un tiempo, como lo estuvieron anunciando. ¿Cómo se están preparando para este show? Bueno, no, como siempre, ensayando, son 17 años sin parar, ensayar, de sacar discos quizás entre uno y otro muy con muchos años de diferencia, pero nada, nunca se paró, así que bueno, llegamos a un momento en que particularmente yo propuse parar por un tiempo, esperar a ver qué dentro de un año, calculo, y ver qué vamos a hacer, ¿no? Bueno, yo este año tenía la ganas de sacar un disco nuevo, pero bueno, no fue así. Así que, veremos si tranquilos podremos componer para estar a grabar el próximo año, es la idea, pero bueno. Veremos qué es lo que pasa. Por ahora todo bien, con la mejor para este sábado y no sé, dar un buen show, ¿no? Quizás es una manera de sacarse el estrés de encima para volver de la mejor manera posible. Para este sábado en el escenario, están como banda, están solamente ustedes, ¿no hay bandas invitadas? No, estamos nosotros solos nada más. Sí, el estrés, no es por la banda, es el estrés y el lejano de lo cotidiano, cada claro. Uno tiene, claro, de lo cotidiano que tenemos cada uno con nuestra vida. Estamos viviendo épocas donde, el fruto de la música se lo lleva a otro y no el que realmente lo hace. Y bueno, después de 17 años y de darte la cabeza tantas veces contra la pared, llega un momento que te pudrís, ¿no? Y decís, bueno, voy a parar, voy a ver qué onda, quiero volver a sacar un disco como realmente me gusta a mí, así que así en estas condiciones, ¿no? Yo particularmente no puedo, así que quiero parar, necesito descansar. Está muy bien, decís que, bueno, particularmente decís que no podés, el tema es un descansar un tiempo así y volver. Decís que para el 2019 más o menos están de vuelta como banda, 2020, 2018, no se sabe, pero bueno, la idea es esa. Sí, sí. La idea es dentro de un año sentarnos y ver cómo estamos todos y ver qué es lo que pasa. Yo particularmente no voy a dejar de hacer música, por supuesto, voy a seguir con mi banda Bandera de Niebla, pero también voy a componer, me voy a juntar con algunos integrantes de la banda para ir componiendo el material nuevo, pero vamos a dejar de tocar en vivo, realmente lo necesitamos. Está muy bien. Así que nada, es eso solo, no es tan trágico. Ah, está bien, bueno. Sí, es una despedida por un tiempo indeterminado, nada más. Está muy bien, como comentabas que vos seguís con Bandera, los chicos aparte ya con sus proyectos, con nuevas ideas, ¿hay algo ya gestándose? ¿Hablas de Satan Dealers? Claro, el resto de los integrantes en general, ¿tienen nuevos? Yo no tengo la menor idea de sus otros proyectos, no sé nada. Ah, está muy bien. Pero bueno, en estos 17 años con Satan Diddle, que fue una banda que giró por el país, giró por afuera también, ¿qué enseñanzas te dejó todo esto?
Y no, todo realmente, o sea, es positivo. No me estoy quejando de los 17 años. Hay bandas que por ejemplo quizás puedan llegar a tener la edad que tenemos nosotros y la pasan peor, pero bueno, acá es un tema más que nada de cansancio y de desgano, nada más. O sea, entre nosotros está todo bien. Quizás, bueno, sí, los problemas cotidianos de cada uno llevan a asperezas dentro de una banda, pero por eso mismo, para que no suceda nada malo, estamos tomando esta decisión. Está muy bien, a veces que tanto en las bandas como en los trabajos, en la familia o en la vida de cada uno, hay que frenar un rato para volver con mayor energía y esto esperemos que para el grupo continúe de la mejor manera posible. Variando un poquito de tema, bueno, ustedes ya hace bastantes discos que están con el tema, empezaron a cantar en castellano y como que le metieron un revés, digamos, a lo que es a la movida más rockera de este tipo de bandas. En realidad no son bastantes discos, porque si te pones a pensar en 17 años, 7 discos es muy poco. 7 años, en 17 años, 7 discos, la realidad de este país de mierda, que no te deja grabar un disco por año, que es como en realidad tendría que ser, o un disco cada 2 años. Entonces eso es lo que frustra a un músico a mí me hace tomar esta decisión. Quizás hay otra gente que son músicos y les chupa un huevo, porque quizás no tienen un compromiso con el disco que están grabando. Quizás lo hacen por una cuestión de pertenecer a algo. Yo no lo hago por eso, lo hago más que nada porque quiero hacer un disco realmente bueno. Entonces, estas cosas que están tirando para atrás, lo mejor es parar la pelota. Entonces, en 17 años, 7 discos es una cagada, no es una carrera de una banda. Comparto completamente tu comentario que acabas de hacer, aparte conociéndote como artista, que sos una persona que no para de sacar arte todo el tiempo. El promedio de 7 discos en 17 años para una persona como vos es un número que quizás vos perfectamente lo podrías saber. No me refiero que no por culpa tuya, sino que a lo que vos decís que no se pueden sacar discos, bueno, porque por cosas que suceden, pero bueno, y me parece bien un parate. Porque vivimos en el país que para los ciudadanos de este país es el país más caro del mundo. Es increíble que yendo a un ejemplo común, vas a comprar, un kilo de manzanas y te salga 35 pesos el kilo. ¿De dónde le van a traer, loco? De Neptuno. Entonces, hay cosas que realmente a uno lo afectan y entonces, te vuelvo a repetir, se toman estas decisiones para volver a encarar la situación con mayor energía. Porque estas cosas no te terminan venciendo, obviamente, pero te hacen reflexionar y para volver a tomar el camino realmente como uno quiere. Está perfectamente bien eso. Aparte, con las pautas que nos estás dando, nos damos cuenta que cuando vuelvas a Tandiller va a ser una patada en los dientes esa vuelta y ese disco que van a estar preparando. Y por ejemplo, ahora, bueno, que están cortando, ¿te quedaron algunos temas que no han sido editados que quizás vayan a salir a futuro en algún disco, o todo lo que ya se craneó, se generó, ya fue editado? No, mira, discos, temas que nunca fueron editados, sí hay. Eso se tendría que haber editado en la época que estuvieron. Pero como tenemos un sello que nos apoya tanto, nunca salieron. Entonces, exclusivo, elacople.com, El Acople Radio. El tiempo les pasó por arriba. Así que nada, yo lo que quería era grabar un disco nuevo, pero bueno, no pasó eso y bueno, veremos dentro de un año cómo encararemos la historia. ¿Vos decís que los temas que te quedaron para el año que viene van a ser actuales o vas a pensar que vas a estar componiendo algo nuevo para el próximo disco? No, los años que quedaron, son dos años, perdón. Las canciones. Las canciones que quedaron no van a salir nunca.
quedaron ahí quizás. O sea, lo que queremos hacer es encarar próximamente un disco nuevo, un disco que realmente de que hablar, y en la situación en la que estábamos no daba, así que por eso paramos. Cuando volvamos hablaremos nosotros, veremos qué es lo que queremos y ahí se verá si se sigue o no se sigue. Ahora es una incógnita, no es nada trágico. Digamos algo, un disco que empieza desde cero, desde que, aparte con lo que nos estás comentando, que tampoco tenés idea de lo que puede llegar a formar parte de ese disco, porque es algo que va a salir dentro de un año o más, digamos. No hay nada craneado. La mínima idea. Perfecto. Y bueno, tengo la menor idea. Entonces, bueno, estamos que le vamos anunciando a la gente, los que no se prepararon, que este sábado el show por un tiempo de despedida de Satan Deal en el Roxy Live en el barrio de Palermo, en la avenida Nicito Vega y Humboldt. ¿Entradas quedan todavía anticipadas? ¿Quedan entradas en puerta? Entradas en la puerta también va a haber, si somos conscientes de que nadie va a un show, y menos de una banda nacional, pero sí van a los festivales estos que se hacen de afuera, porque viene una banda de la reputa madre, pagan 2.000 pesos la entrada, después el sonido es una poronga, la organización también, pero la cuestión de pertenecer a semejante cagada no se la quita nadie, ¿entendés? Entonces, ahora lo que tenés que soportar, sí, son todos los mensajes de la gente mandeándote si por favor te pueden poner en una lista de invitados, que esto y que lo otro. Pero toda esa gente va y arpa una entrada de 2.000 pesos. Entonces, quédense tranquilos que entradas hay en rolete. Perfecto. Te doy realmente toda la razón en lo que acabas de decir, que quizás la gente no apoya las movidas locales, después cuando viene un artista de afuera que te cobra una millonada, van y lo pagan y después tu inbox arde, gente diciendo, che, ¿qué onda? ¿Me anotás en la lista? Pero bueno, perfectamente entiendo tu posición y entiendo tu enojo en eso. Pero bueno, enfócate, conociéndote, los que te conocemos y los que te vimos en vivo, sabemos que sos un gran artista, que el sábado en vivo vas a dar lo mejor de vos arriba del escenario, con todos los proyectos que te vi, todos variando quizás en los estilos, en tus bandas que te conocemos, nos damos cuenta que vos sos una persona a la que realmente disfruta y se come el escenario en vivo. Queremos que este sábado en el último show, tipo, que sea una patada en la cara para todos los que te vayan a ver, como lo fueron los shows de Satan Dealer. Y como nos comentaste, ¿no hay bandas invitadas? ¿Algún músico invitado? ¿Ex integrantes o algo? ¿O solamente van a estar ustedes en la escena? No, va a estar un amigo de la banda, pero no es músico es un músico de la puta madre, pero no es reconocido. Perfecto. Así que, ¿cuánto tiempo de show estimas más o menos para el sábado? Creo que son 2 horas. No tengo no sé. Yo esas cosas, no, la verdad, no le presto atención, ¿sabes? Está muy bien que así sea. Igual. Quizá lo dicen, pero no le presto atención. Igual 2 horas de show me parece algo perfecto para una banda local. Así que bueno, Adrián, calculo que sí, que van a ser de 2 horas. 2 horas, quizás se extienda un poquitito más, pero más de eso no. Perfecto. ¿A qué hora arrancan? ¿A las 9? 11:30 se abren las puertas y calculo que a las 12 ya estaremos tocando. Ah, hasta las 2 de la mañana, perfecto. Pero bueno, Adri, te queremos agradecer por el tiempo al aire. Y bueno, te voy a ver desde abajo del escenario el sábado. Y la mejor para vos y los chicos. Y lo que sea el futuro de la banda. Y ya sabés que va a haber bocha de gente que siempre te apoya. Obvio, ya lo sé eso. Por eso también sigo en esta, no bajo los brazos. También hay gente que obviamente habla mucha mierda, pero bueno, esa gente es la que justamente me hace más fuerte. Los que me quieren sí que siempre están, los que me putean y hablan mierda de mí son los que me hacen más fuerte, así que a eso los mando bien a la reconcha de su madre también. Vamos todavía, me encanta. Dale. Y los que te queremos sabemos que así estés ahora con Satan Dealer, con Bandera de Niebla, con los proyectos que hagas, sabemos que sos un artista que vale la pena verlo en vivo y escucharlo. Adri,
Vos no te hagas problema por la gente que te tira mierda. Vos seguí por los que te queremos. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Y bueno, yo siempre voy a estar para cuando quieran llamar y nada, quieran saber algo. Yo no soy dueño de la verdad, pero sí te puedo, qué sé yo, más o menos decir cómo me fue a mí. Y de ahí te doy mi opinión, nada más. Pero no tengo la verdad de nada. Perfecto, bueno. Como a mucha gente que sí, que abre la boca, lo idolatran y no son capaces de lavar una taza en tu propia casa. Y son cosas que pasan, pero bueno, no te hagas mala sangre por eso. Vos querés lo que estás haciendo, que está más que bien, y te vamos a seguir bancando full en esto. El acople te banca, Adrián. La mala sangre existe porque es humana, ¿sabes? Sí. A mí toda esta gente que me viene con la buena onda, con las buenas energías, que está todo bien, todo muy hippie, para adelante, todo eso, fíjense en cómo está el mundo y después vengan y hablen de la buena onda. Está muy bien. Es una frase para enmarcar esa, ¿eh? Está muy bien, Adri. Nos vemos, te veo yo de abajo del escenario el sábado. La mejor onda para este, perdón por el mensaje de buena onda, pero la mejor para este sábado arriba del escenario. No, pero pasa que acababa de hacer ese comentario y quedé medio re desubicado. Pero la mejor para este sábado, y que ya sabemos que siempre arriba del escenario vos sos un artista, Adri. No nos bloquees, que el resto la chupe. Dale, muchas gracias por la entrevista y nos estamos viendo. Muchas Dale, gracias. Que descanses, Adri, esta mañana. Un abrazo, gracias. Adiós. ¿Estás escuchando? El Acople Radio. El rock en su lugar.